tenemos que soportar semejante cosa. No, que sea la última vez que pasa. Ya ves, ¿qué te pasa? ¿Te agitaste en el cuarto? Sí. Tenemos poco estado. Hay que salir a tratar. ¿Por qué te voy a mostrar las medias yo? ¿Qué es eso? Las de lana. Y para llegar rápido, cosa que vos no... Para llegar rápido acá al estudio como corresponde, arrancar el programa a 11:15. Bueno, yo llegué tarde porque tenía que buscar un papelito, ¿no, banda? ¿Dónde está banda? Tenía que buscar un papelito para mandar un beso a Camilo y Lucas de Ramela. Y me puse nerviosa que no lo encontraba. Sí, Ricardo, sí, por culpa tuya. Bueno, a Ramela. No encontraba mi cartera. Vamos a Ramela el papelito. Sí, mi cartera, no lo encontraba. ¿Con problema? Bueno, basta. Bueno, chao. Vámonos. Primero. Ah, se está. A don Ponciano Luna, olvidarlo no podré, hombre machazo y cuna. Aquí le quiero cantar con todo mi corazón, ya nunca lo he vuelto a ver y él me ha dejado su adiós. Fragua 7 de abril, nueva esperanza el mojón, el saladillo y simbol, yo la nazo trovador. Dios lo tenga en su gloria, le ruego yo desde aquí, oiga Ponciano Luna, como llora su violín. Chiquitito porque soy el más viejo, pero de hace más o menos 12 años que cantamos juntos, que en realidad no nos dedicamos a esto. Me imagino, ¿no? Cada uno... Exactamente, los que trabajan son los de la punta. Ah, los de la punta son los que trabajan. Sí, Gonzalo y Diego son los que realmente están, que pidieron permiso a sus oficinas para venir para acá. ¿Y qué hacen? ¿Cosas relacionadas al campo o nada? Ah, sí. Yo todos. Tengo que hablar porque soy el que tengo micrófono, así que yo te cuento. Muy bien. Diego trabaja, pero no puedo pasar en los nombres, bueno, pero Diego trabaja en una firma cerealera, Gonzalo en una reaseguradora agropecuaria, y Sebastián y yo trabajamos en nuestra peña, que tenemos de hace 3 años ahí enfrente de Rural. Muy bien, ¿dónde vamos a estar? De jueves a sábado a las 22. Exactamente, de jueves a sábado estamos ahí en Uriarte 2426. Qué bueno, y se hace así extensa, ¿no? Hasta altas horas. Sí, se quedan hasta las 6 de la mañana, exactamente. Sí. Me han hablado de esa peña. Sí. Sí, amigos que tengo de provincia. Se lo pasa bien. Se pasa muy bien, sí, ¿no? Se divierte. Bueno, ¿cuándo empezaron? ¿En qué año empezaron? Mirá, ¿qué fue? ¿Por familia? Siempre tocamos la guitarra en casa. La que nos enseñó a tocar la guitarra a todos fue mamá y papá, que eran los que tocaban la guitarra. Y bueno, a medida que íbamos creciendo, íbamos agarrando la guitarra y tocando. Y un día nos invitaron para cantar en un festival y bueno, como más o menos teníamos emparejadas las edades, imagínate que yo a Diego le llevo 10 años, o sea, 12, bueno,
O sea que era muy chiquito, en el 93 cuando arrancamos, pero bueno, más o menos podíamos llegar a cantar. Y decidimos empezar a cantar juntos y nos divertimos. Y ya hace bastante tiempo que lo hacemos. Qué bueno, me encanta, qué divertido. Bueno, ¿ves? Grabamos dos discos por insistencia de nuestros amigos. Que che, tiene que grabar. Bueno, grabamos el primer disco, lo presentamos en el teatro ahí del Globo. ¿Se manejan solos? ¿Tienen alguien que los maneja? Nosotros nos manejamos. Y el segundo disco, que este es doble en realidad, esto es uno de los dobles. El segundo disco lo presentamos en el Coliseo, con muchísima gente, cosa que nos sorprendió. Y bueno, después bueno, hemos tenido la suerte de actuar en muchísimos festivales. Qué bueno. Con los grandes, con nuestros ídolos, los Chalchaleros. ¿Sí, no? Sí. Buenísimo. Muchísimo. ¿Y alguno, ustedes no estudiaron nada, ellos de campo? Sí, no, estudiamos todo. Somos todos profesionales. La mayoría. ¿En el campo? Sí, vivimos toda la vida en el campo. Por eso nos preguntan de dónde viene, por qué les gusta tanto la música folclórica. Nosotros nacimos todos acá en Buenos Aires, pero vivimos siempre en el campo. ¿De dónde? La mayor parte, pues vivimos en diferentes lugares. Pues papá administraba campo, entonces bueno, pero la mayor parte la pasamos en Dolores, en el campo en Dolores. Y a medida que íbamos creciendo, nos iban mandando a estudiar acá en Buenos Aires. Así que somos 6 hermanos en realidad, faltan Carolina y José. ¿Carolina no tiene nada que ver? Son los más grandes. José cantó también cuando era más chico. Carolina es la única mujer que, bueno, nos acompaña a todos lados, pero no canta. Y nosotros somos los más chicos de la familia. ¿Pero viene del campo? Sí, todo viene del campo. Así que Caro, si nos está viendo allá en Capitán Sarmiento, a Diego Yerza también. A José, Mercedes y a todos. Bueno, chicos, qué bueno. Se quedan, ¿no? Sí. ¿Se quedan? A mamá, porque si no después se van a... Mamá, que se ponga a amasar los pan dulces, que va a comer pan dulce para las fiestas. Bueno. Ahora sí, vamos a amasar. Vamos a cocinar un rico pan dulce para que todos hagan en casa, porque el pan dulce está muy caro y hay que ponerse las piletas y amasar mucho pan dulce. Es más, pueden hacer pan dulce y salir a vender. ¿Por qué no? Una pyme. Yo le voy a dar lo que diríamos la base. Hay muchos secretitos de pan dulce. Pero primero, no se agranden, hagan este. Y después. Un pan dulcito. No, porque hay secretitos, hay unos que vienen incorporados con, ¿cómo se llama? Con almendras, con crocante. Claro, después también hay secretitos como, por ejemplo, queda muy bien, como cuando haces una mousse, hacer, ¿cómo te puedo decir? El aparato bomba, que es hacer un almíbar, el cual le incorporas de forma de hilo a los huevos y empezás en base una mousse y la masa también queda mejor. Pero hoy empezás con manteca y azúcar, que está muy bueno. Vamos a empezar con la base. Otro secreto bueno, que sí. hoy no lo hicimos acá. Hoy viniste secreteando, entraste a secretear de entrada. Esto está toda la fruta. Eso está bueno. ¿Sí? Previamente, le da otro sabor diferente. ¿Qué pasó, Seba? No, no importa. Yo le voy enseñando a Seba, les enseño a todos. Mucha ciruela, Seba se tuvo medio rata con la ciruela. Mucha ciruela, bien grande, a mitad de carozo. Todo eso le da carnosidad, sabor, es buenísimo. ¿Cómo se tuesta esto, si querés tuestuarlo? Placa en el horno. ¿Placa en el horno y se tuestan solas? Sí, la puedes meter un ratito, Seba, si querés. Dale, así le sacamos a veces las castañas, sin tostar, están como blanduchas, ¿viste? Y las metes en la masa y quedan, no queda lo mismo. Tostá toda la fruta y queda riquísima. Yo te digo la verdad, entonces. Tengo 2 locales y el pan dulce de las fiestas lo hago yo en mi casa, porque me encanta. Por eso, vaya ya a comprar el pan dulce al local de Mario. No, me encanta hacerlo en mi casa, me encanta. Ah, está bien. Bueno, entonces le incorporamos, tenemos manteca de azúcar, le incorporo los huevos, lo hago de muy chiquitita el pan dulce. Me encantaba hacerlo de noche, porque un buen secreto que aprendí de Blanca Cota es hacer el pan dulce a la noche y dejarlo leudar toda la noche hasta las 6 de la mañana. La noche de noche. En el horno guardado. Cuando vas a la cocina, el pan dulce empieza a salir por ahí, por el horno, lo pones todo en la mesa y queda espectacular. Mirá qué lindo, cómo ves. Veo ordenadito, Ishi, cómo puso todo, las castañas por un lado. Me encanta el olor a pan dulce en la casa, ese olor a pan dulce. Como las camisas. Sí, ordenado. Sí, ordenados todo. Para todo. El pan dulce realmente es algo delicioso. ¿Armaste el arbolito? Armé el arbolito, armé el pesebre. ¿En casa también se armó el arbolito? Sí. Nada de dejar para el último momento, ayer en el día. Ponemos coñac, ahí está. Le ponemos un buen coñac. Oh, no. Agua de azar, esto es una barbaridad. ¿Qué es eso? Una gotita, porque el agua de azar es muy fuerte y te invade todo de un sabor. Un perfume, parece. Bueno, esperá que empezamos de vuelta. Guadazar es un perfumito que se utiliza en esencia. Una gotita, Una gotita. Ahí. ¿Porque es muy fuerte? Muy fuerte. Ahí está. Claro, porque tiene un sabor muy fuerte que después te invade toda la masa de pan dulce de eso. Extracto de malta,
Coco, estuviste medio rata, un poco más. Pónganle bastante extracto de malta. Mucho extracto de malta, sí. Dos cucharadas gordas de extracto de malta que le da sabor, le da color. Esas cosas como una melaza es buenísimo. Yo les enseño a todos. Color que tiene esto, parece por fin. Ahí está, claro. Ese, el agua de azahar se utiliza mucho para los bebitos, cuando son recién nacidos, en vez de ponerles perfume así fuerte, se le pone agua de azahar. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es volcar acá toda esta preparación a mano. Ensuciemos no las manos. El secreto de esto es todo cariñoso, todo a mano. Todo. La fruta es para lo último, después de que la masa ya, que no la tenemos, pero la vamos a tener... yo lo voy a contar más o menos. Tenemos acá ralladura de limón y ralladura de naranja. También incorporamos ralladura de limón y ralladura de naranja. El pan dulce es una masa a la cual uno tiene que incorporar de todo. Y sobre todo mucha, mucha garra, mucho amor. ¿Tenemos un poquito más de leche, Coco? Sí, acá tenemos navideño. Sí, levadura. Preparación para la fiesta. Por eso, acuérdense, anoten en la receta. El extracto de malta, 2 cucharadas gordas, ¿dale? Aguasar, gotitas. Aguasar, gotita, una gotita. Ahí está, sí. Un poquito más de leche, un buen coñac, ahí está, listo, muy bien, perfecto. Y ahora, ¿qué pasa? Hay que incorporarle ahora la harina. La harina no se dice qué cantidad, porque el huevo te puede resultar chiquito, huevo grande, huevo mediano. La leche puede ser una taza más grande, una taza más media. Entonces, harina en cantidad necesaria a que la masa de pan dulce quede como una masa de bollo de pizza. Ese es el gran secreto, ¿sí? Y empezamos a amasar, amasar, amasar. Amasamos, le sacamos toda nuestra energía, le ponemos garra, garra y garra. Vas a ver el orgullo que sentís cuando en la mesa navideña está ese pan dulce hecho por vos. Un pandulcero que pide a la familia. No, es genial. Aparte, bueno, aparte que lo podés utilizar para vender, podés utilizar como regalo para cada uno de los grupos familiares. Yo a cada uno de mi grupo familiar le regalo un pan dulce. Me encanta, tradición. Todos atorados, después no pueden ni hablar. No, no, todos están esperando el pan dulce de malo. Todos esperando. Bueno, este año voy a esperar el pan dulce de malo. Es el regalo. Este año voy a esperar el pan dulce de malo. No, tendrás que haberte casado con alguna. No tengo hermana. No, perdiste. No tenés hermana. 30 esperamos el pan dulce de Maru. El primer año, según a mí, regalé pan dulce para toda la producción. Y bueno, ¿por qué no regalan el quinto, sexto? ¿Qué estamos? Ahora lo el primer año de Planeta Disney también puedes regalar. ¿Por qué claro, no? Claro, no tenía un solo hijo. Muy bien, Ricky. Gracias, Ricky. Bueno, eso mucho, que tenías un solo hijo. Y ahora igual, con 15 hijos puedes hacer pan dulce para 30 personas que laburan con vos. ¿Coco, tenemos más harina? Tenemos más harina. Dale, Coquito, vamos. Vamos a hacer hijo también. No, si Coco me ayuda, yo me animo. Ahí está, dale, nos quedamos en la noche. ¿Tenés más? Sí, si Coco me ayude, nos quedamos en la noche a dormir acá. Yo. Nosotros ya tenemos unos 45. Tienen que alquilar un horno. No, 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 tranquilo. Un pan dulce para cada uno de acá. Simbólico. Pará. Simbólico. ¿Me vas a dejar usar amasadora? No, Coco. A mano. A mano, Coco, porque ahí es el amor. Ahí eso yo voy a sentir es. Que reñaste el lobo. Ahí yo voy a sentir realmente que me querés. Si veo que viene amasado a mano. Sino, no. Ahora viene cuestión de amasado. Es muy importante que amasen. Que amasen, que le den a la masa aire. Que amasen, no hagan un pollito taca-taca como los hombres, no. Como las mujeres, con garra, ¿eh? No, las cosas rápidas, no. Las cosas así, ¿eh? Bueno, con amor. No los incluyas a todos. No sé, pero yo hago las cosas bien. Bueno. Ya estoy por el cuarto, ¿viste? Sí. Yo no pierdo tiempo. Despacito. Bueno, después, yo tenía 15, te voy a pasar de un momento a otro. No, después te chanchás. La selección de fútbol. Hacete caso. ¿Vos qué decís? Después te chanchás, no me caes. ¿Es ella, güey? ¿Qué sos, nina o nene? No sé. Vamos a ver. No hay problema. Levantemos apuestas. Un alf, ¿qué es eso? Vamos a levantar apuestas. No, che, como un alf. ¿Y si llegan a ser dos? Ah, eso me encantaría, ¿ves? ¿Trillizos como lo de Guido? No, trillizos se me complica un poco, pero mellizos la pelota. Ah, con trillizos te complica, no, bueno. No. De otra manera, no. Sí. Ah, bueno. No, mellizos estaría buenísimo, me encantaría. Yo quería mellizos en un principio, pero no. Me encantaría, no, pues ya los mellizos, digamos, últimos, ya tenés una cancha terrible, ¿entendés? Se atienden entre ellos, se cambian los pañales. Ya está, sí, ya está. ¿Por qué último? Claro, porque los primeros, si primero te toca mellizos, te volvés loco, ¿entendés? ¡Ah! ¡Mellizos! Cambio, ya está, aparte el toncho ya está gauchito, ¿viste? Ayuda también. Ayuda, el toncho, es cierto, ayuda. Entonces, ponemos acá. Qué laburito que vas a tener si llegan a ser dos. Te quiero escuchar el año que viene acá diciendo, tenías razón. Bueno, ahí sigamos. Está. Y otro local, dos mellizos significa abrir otro local. No, tenemos una abuela de oro, la abuela se hizo mellizo chocha, mirá. ¿Sí? ¡Ay, pobre Susi, Susi! ¿Y Bernie? Mirá la más. No, Bernie se va de casa. Bernie es el mismo Bernie, siempre así vengan 3, 4, 5. Bernie va. Sigue siendo Bernie. Bernie va a vivir.
6 meses en el campo. Y... No, vení de visita, un ratito. Muy bien, ¿cómo viene la masa? Muy bien, la masa hay que darle garra y que se vaya desprendiendo de la mesada solita, ¿eh? No la apuren, no la llenen de harina. Está harina cantidad justa. No le volviste a poner harina. No le volví a poner Viste que no me dejabas porque es así, lleva tiempo el amasado, Ricardo. Lleva tiempo. El pan dulce es así. ¿Entendés? Bueno, ahí tenemos los moldes, tenemos la fruta. Pero ahí y le ponemos bien, 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 cosa que se vaya a medida que se va contrayendo la manteca y todo, se va levantando de la mesa. ¡Qué bien! Si querés, demos la receta. Los tubos de Maru para hacer esto. Mirá qué bien. El gimnasio como pesa acá. ¿Querés intentar la receta? Bueno, si querés preparar este pan dulce esponjoso, vas a utilizar 50 gramos de levadura, una cucharada de azúcar, 750 centímetros cúbicos de leche tibia, 4 huevos, 250 gramos de azúcar, ralladura de un limón, ralladura de una naranja, una cucharada de coñac, una cucharada de extracto de malta, gotas de azahar a gusto. Agregamos también 1 kilogramo de harina, 125 gramos de manteca, 75 gramos de nueces, 50 gramos de almendras, 50 gramos de castañas, 50 gramos de pasas de uva y 50 gramos de ciruelas secas. También 50 gramos de cáscaras de naranjas. Ahí está. Bueno, así ahora... Que presten atención en casa, porque después empiezan a llamar con la receta. Prestaron mucha atención, fue tranquilísimo. Otra cosa que hay que anotar que es muy importante. Sí. Hoy no tenemos tiempo y yo no lo voy a hacer, pero hay que dejar leudar la masa. Una hora y media sola. Sin fruta. Váyanse todos, váyanse todos. Sola. Sola. A la hora y media le incorporamos la fruta. Hoy, por cuestiones de rapidez, lo hacemos todo junto. El tiempo es tirando en televisión. Pero denle tiempo. Y después que le incorporamos la fruta, ¿entendés? Deja leudar 2 o 3 horas. En realidad, lo mejor, ya te digo, si puede leudar 6 horas, está toda todo la noche. Bien. Está bueno leudar. Sí, la noche, obviamente que si hace poca cantidad, no, que no se te pase el leudado tampoco, ¿eh? Ojo al piojo. Siempre que doble el volumen. Ahí está. Tenemos ahí la fruta, la otra, la almendra. Ahí, Coco, ¿están vamos, Coco. ¿En tanto estadas? Vamos, Coco. Vamos, está, Coco. Vamos. A Coco, ¿sabes que me cuenta que le hace falta el...? Sí, que el baile de la gallinita. Nah, no, de esa forma entra en color. Teneme cortito. Le damos cuerda. Dale, ahí está, le damos cuerda a Coco. Y se va. Se va, se va. Ahí está. Hacerme ilusioné. Pensé que estaba con una novia y no estaba con una novia. Ahí está. Ahora es el gran dilema, ¿eh? Ahora es el gran dilema. Dame un cuchillo, Coco. Sí. Cuchillito. ¿Cuál es el dilema? A ver, ¿cuál es el dilema? El dilema ahora es que se escapa toda la fruta. Entonces uno empieza a correr la fruta y a correr la fruta. Entonces lo que tiene que hacer es lo siguiente. Hace un rollo. Así, hace un rollo. Y va cortando, ¿ves? Así, dos. Deja, Coquito, deja. Caca, nene. No toques. Y va encimando todos los rollitos, así. Y se va mezclando. Ahí está. Y sigue uniendo. Ese es paciencia. Por eso te digo, viste que los hombres son poco pacientes. Se ponen impacientes y nerviosos. Estamos acá esperando que vos termines sin abrir la boca y decir que somos poco pacientes. Adrián, vos sos el impaciente de siempre, lo enloquecés, vos. Hablando todo el tiempo. Ahí se está recogiendo, mira. Ahí está formando su rollo. ¿Qué rollo? Mira. Ahí está. Ahí va levantando. Cuidado, buena fruta para todos lados. Cuidado el ojo. Y vamos preparando moldes de papel, Coco. Moldes de papel. Sin enmantecar, sin enanidar, nada, solitos, solitos. Después los tenés que pesar, ver, ¿qué querés? ¿Pan dulce de 1 kilo, de 1/4? El tamaño de pan dulce que vos quieras, después ¿sí? Vamos a jugar a cuánto va a llevar precisamente con pan dulce. ¿En serio? Exactamente. Que lo hizo Coco. Denle todo el amasado que es necesario, ¿sí? Bastante amasado, háganme caso. Hay que amasar, amasar y amasar. Yo lo tengo a Ricardo atrás que me está presionando. Después estos tres atrás. Sí, todo el tiempo. Que no me puedo ni mover, pero hay que amasarlo, amasarlo, amasarlo con mucho amor. Me encanta que lo estén viendo. Si quieren, lo repetimos y podemos hacer otras variedades. Llamen, tortúrenlos hoy. Llamen 400 veces acá, todo lo que quieran. Hasta 23 de diciembre hacemos pan dulce todos los días. Luego agarramos trozos. Ahí está, tenemos una bolita. Ojo que crece mucho, no se entusiasmen, ¿eh? Horno precalentado de moderado a fuerte, cuando se dora lo bajan. Lo metemos acá adentro. Más o menos tardan 45 minutos. 45 minutos de horno. ¿Saben cómo se dan cuenta? Con una... como si fuera de esos escarbadientes largos, apenas uno. No lo piche todo el tiempo, ¿sí? Entonces le hacemos, una vez que lo ponemos acá, que está leudado ya, le hacemos un corte en cruz y después de hacer el corte en cruz, pincelamos con yema solo las partes donde no está el corte para que eso no lo perjudique para el crecimiento, ¿sí?
Ahí está. Acá no... la explicación, es una enciclopedia, sí, del pan dulce. Sí. Libro abierto. Ahí está. Ahí. Hay que dejarlo leudar un poco menos de lo que dejó Coco para hacer el corte, ¿eh? Así. O sea, así como lo hizo Coco, no. Claro, no, se me fue de leudado. Sí, se te fue. Ahí, pincelarlo acá, ¿ves? Nada más. Ay, y ahí que crezca tranqui en el horno, ¿sí? No lo apuren. Luego lo sacamos, baño de glacé con azúcar y limón. Y a disfrutar. Coco, cortó una rebanada para que vean cómo queda. Mientras yo me lavo las manos. Espectacular. Yo me voy al juego. Te espero por allá. Dale. 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 ¿Estás ahí? Ya voy. Esperame. Las manos. Ya voy. A ver, llevamos todo. ¿Tenés pan dulce ahí para pesar? Yo me lo voy preparando. Sí, sí. Bueno, queda buenísimo. Póngale mucho baño de limón y azúcar, mucho. Que queda re rico, se hace una costra buenísima. Si quieren poner un poquito de naranja también, queda re rico. Mmm, pan dulce, qué rico, mirá me qué encanta. Mira qué bien, guardame ese pedacito para mí. Impresionante. Acá tenemos los pan dulcitos. Vamos a pesar pan dulce. Vamos a pesar pan dulce aquí en el cuánto va a llevar y los premios serán los siguientes, George. Por tenerme. Vamos a hablar todo el ¿Hola? Tiempo que querrá. Hola, mi amor. Hola, ¿cómo estás? Los quiero mucho, bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo bien? ¿Cómo te llamas? María del Carmen. María del Hola, Carmen. María del Carmen. ¿De dónde me llamas? De Urquiza. ¿De Urquiza? ¿Y estás solita? No, vos sabés que justo llegó mi hermano, así me ayuda. Ay, qué bueno. ¿Vas a hacer pan dulce? ¿Sabés que no? Dale, no, dale, dale, María del Carmen. Hago. Dale, dale. Porfi, hacé. Bueno, vos porque sos joven, Maru. Ay, pero vos también, amor. ¿Cuántos años tenés, María del Carmen? 53. Ay, por favor, María del Carmen. Pero, no la trates así. Dulces, ¿eh? Sí, pero tengo hijos de 27. Y que te ayuden todos a amasar, María del Carmen. Para que me intriga. ¿Qué pasa con los hijos de 27? Pues los míos van a crecer en algún momento. Mirá, si me consiguieran una novia como vos, me encantaría. Oh. Es que no hay. Es que no hay más, se rompió el molde. No hay más. Aparte vienen embarazadas, ¿no? Exacto. Yo vine con el hijo de fábrica, ¿viste? No, hay otro de 25. Claro, también está bueno. ¿Pues son un pibe para vos o no? No importa, bueno. Yo no me quiero quedar solita si van y me da una patada. Así que tenerlos ahí. Maru, ¿por qué te casaste? ¿Qué pasa? No ubicamos los ¿Por qué me habré casado tan rápido? Eso, yo te quería para nuera. Bueno, María del Carmen. Si lo hubiera sabido antes. Bueno, María del Carmen, tenemos los pan dulcitos. ¿Cuánto querés llevar en kilos? ¿Podés cortarlo? ¿Me puedes decir? Parecen chiquitones todos acá, ¿eh? Sí. ¿Cuánto llevamos? El primero. ¿Este? Sí. Este. ¿Y cuánto decís que pesa, María del Carmen? ¿Entero? Sí. ¿O lo puedo cortar? No, podés cortarlo si querés. Podés cortarlo también. Entero. Enterito. ¿Cuánto decís que pesa entero? A ver. Y yo... 750. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? 600. ¿Cuánto dijiste? Espera. No, María del Carmen, decidiste. Pará, María del Carmen, esto para mí es como un mantecado. No ayudes. Medio kilo. ¿Cuánto? Medio kilo. Medio kilo, dice María del Carmen. ¿Nos quedamos ahí, María del Carmen? ¿No puede ser menos? ¿400? Sí, vos podés decir. La cifra que digas ahora es la que decís. 400. 400 gramos pide María del Carmen, dice que pesa ese pan dulce. Hola, ¿quién habla? 0,400. Hola. Hola. ¿Quién habla? María. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, te veo siempre, Maru. Ay, gracias, María. Escúchame, María, ¿tenés hijos? Tengo tres y tengo dos nietos, Mateo y Camilo. Mateo, tengo un sobrino, Mateo. Decime, ¿tus hijos que son grandes ya? Mis hijos son grandes, 35, 30. Ah, bueno. ¿Qué está como intrigada con ese tema. Ella está queriendo saber cómo son los niños de grande. ¿Cómo son tus hijos, María, ahora que son grandes? No, quiero saber eso. Quería saber cómo se arreglaban vacaciones, pero está todo bien. Ah, cada uno veraneado por su lado. Ah, está bien. ¿Ves? Ahí está bueno. Ya son hombres, casados, con hijos, todo. Bueno, Bombón, ¿cuánto querés llevar de pan dulce? Yo quiero llevar un pan dulce de 2 kilos. ¿De 2 kilos? ¿Cuál decís que es? ¿Y cuál decís que es de los que están ahí en pantalla? ¿Querés llevar uno o dos? El primero. ¿El primero? ¿Ese? No. ¿Vos decís que pesa 2 kilos? No, el otro. Este de acá. ¿2 kilos decís que pesa, María? ¿Vos sabés que...? Un
poco menos, me parece. Me parece bueno, a mí también. Por eso, uno. Podés llevar dos, ¿eh? Podés llevar dos. No, voy a llevar ese solo 1,5 kilos. 1,5 kilos. Listo, mirá que la televisión María. Engorda, María, ¿eh? Sí, en realidad. Parecen más gordos los pandulces. En realidad yo soy así. 1,5 kilos. Sí. Vamos a empezar, es este. Vamos a poner en cero. Ahí está, María se ve en cero. Carmen. María del Carmen dijo 400 gramos este pequeñico, que en a realidad... Ver. Pesa. ¿Cuánto pesa? Pesa, ¿cuánto pesa? Pesa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto ¡epa! Pesa? 430 gramos. 430 gramos. La diferencia obviamente es de 30 gramos. 30 gramos. Perfecto, estoy rapidísimo. Y el de María, María pidió 1,5 kilos. Vamos a cero. María dijo 1,5 kilos. Momento, vamos a poner el cero bien. Ah, ahí está. Y pesa, pesa, pesa. 532 gramos. Ay, 532 claro, gramos. La diferencia. Ganó es de María del Carmen. Sí, María del Carmen. Bueno, chicas, les mando un beso enorme y muy felices fiestas. Felices fiestas. Chao, gracias por llamarme. Vamos al corte, ya volvemos. Ya vuelven los Chillado Viaus. Sí, ya no tenemos que despedir, no tenemos que ir del programa. Y tenemos el placer de despedirnos con los chicos que nos van a hacer un tema de despedida. Un tema de despedida. Antes le vamos a dedicar a nuestras mujeres, Fe, Juana, Paula y Anita. Muy bien. Y esta, sí, esta chacarera se la vamos a dedicar cariñosamente a todas las mujeres que vienen del programa este. Que se llama... La Gorda. ¿Eh? La Gorda, muy bien. Sí, cariñosamente, por eso dije. Adelante. Primera. Señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno. Y tengo una novia gorda para pasar el pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? De espalda parece un horno y de hombro tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima este compadre, la chacarera se acaba. A mi novia la respeta, pa' que ella pudiera entrar, hubo que ensanchar la puerta. La bajaron de un camión, rodeó de gente mirona, y un estanciero gritaba, yo compré esa vaquillona. Se sienta sobre una mesa, quien tuviera un litro de vino por cada kilo que pesa. Qué lástima, che compadre, la chacarera se acaba, y entre empanadas y vino se viene la madrugada. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un placer enorme que hayas estado acá. Muchísimas y nosotros gracias. Nos despedimos hasta mañana con más sabor a mí. Chao, hasta mañana. Gracias. Gracias. Gracias.